bueno, la idea de hacer la bodega o el nacimiento de la bodega es producto de haber conseguido tener producción en los viñedos que plantamos y por ende, cuando fuimos viendo de la calidad que teníamos, dijimos, bueno, acá llegamos al punto donde tenemos que tomar una decisión de hacer nuestra propia bodega o construir nuestra bodega. Esa construcción fue un poco arquitectónicamente consideramos que es una bodega muy sencilla, su frente es un poco estilo a veces colonial antiguo, pero yo le digo un poco eclesiástica porque la considero la entrada un poco medio catedral, pero medio catedral de Córdoba, no es tan así, pero bueno, es parecida. Y la vamos haciendo con gran esfuerzo, vamos elaborando los vinos y construyendo un poco, mejorando la construcción de la bodega, de la cual siempre le vamos injertando algún espacio nuevo y que queremos terminarla lo más pronto posible, pero a veces los recursos no son suficientes como para poder concretarlo. Bueno, la capacidad de la bodega actualmente tiene entre lo que son los recipientes, o sea, los tanques, más la parte de guarda, que es otra parte de contenido, nosotros tenemos cerca de los 70.000 litros para manejar. De los cuales no todas las cosechas son de ese volumen. Hay cosecha de 40.000 litros, hay cosecha de 30.000 litros, hay cosecha de 25.000 litros, hay cosecha de 15.000 litros. Es variable por determinadas circunstancias. Han subido y han bajado de acuerdo a los años más fructíferas o menos fructíferas de las vides. En este momento tenemos una capacidad de 70 barricas, queremos llegar a las 250. Eso lo va a ir dando las posibilidades y lo que vamos queriendo hacer con roble, porque no todos los vinos que nosotros vamos a elaborar van a ser pasados por roble. Sí, todos los vinos que nosotros elaboramos en este momento pasan por barrica, o sea que los tenemos que considerar, como la enología hoy lo dice, son vinos reserva. La bodega Jairala Olier hoy hace vino reserva, cosa que en la provincia de Córdoba es una virtud hacer vino de esta cantidad. Bueno, de nuestros vinos lo mejor que puedo decir es que son tinto intenso, los tintos son muy intensos, el ideal de nuestra elaboración es que sean amables, que sean vinos agradables al paladar, suaves, que no sean agresivos, por eso el paso por barrica hace que el vino se suavice, se oxigene, se microoxigene bien, que lo pueda tomar cualquier persona y que le sienta lo que muchas veces extrañamos, el buen sabor al vino, que no tenga tantos valores externos como determinados gustos a cosas que a veces no las llegamos a conseguir, pero sí que sean vinos muy agradables, con buen sentido al paladar y que tanto le guste a la mujer como al hombre. En la bodega Jairala Olier aspira a tener un gran vino en Córdoba y que compita con los mejores vinos del país, de determinadas provincias, que compita con los mejores vinos salteños, con los mejores vinos sanjuaninos, con los mejores vinos mendocinos y con los mejores vinos del sur. Eso es la pretensión de la bodega Jairala Olier y si es posible en algún momento poder exportar. Bueno, nuestra bodega se puede visitar todo el año, siempre, si es posible, con una reserva previa de visita para que los esperemos cordialmente y le podamos mostrar todas nuestras instalaciones y probar nuestros vinos.